Muy buen día a todos, bienvenidos a un programa más desde SEDECAP Guatemala y hoy transmitiendo desde Guatemala. Mi nombre es Eric Mazariegos y bueno, ustedes ya me conocen, instructor de SEDECAP Quetzaltenango, pero hoy tenemos el gran privilegio de estar desde Ciudad Capital, SEDECAP Zona 9, acá con los compañeros, y le damos la bienvenida a Oscar, que está ahí en cámaras, y definitivamente estamos empezando este nuevo curso, un nuevo mes, un mes cariñoso, un mes que todos nos gusta. ¿Por qué? Porque el Día del Cariño y ya es febrero, señores. Así que bienvenido, Oscar. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que ya están conectados. Ya empezamos con casi 100 personas, Eric. Grandioso, ya va subiendo. Y como bien lo decía Eric, ya empezamos un nuevo mes, empezamos nuevos cursos con nuevas tendencias y un curso bastante importante, ¿verdad? Que va a la tendencia de este mes que tenemos, del mes del cariño, del mes del amor. Y bueno, contanos un poquito, Eric, qué es lo que vamos a elaborar hoy. Y antes que nada, bienvenido a la sede de Guatemala, Eric. No, hombre, es un gusto de veras estar compartiendo con ustedes acá en Ciudad Capital, extrañando el frito de mi Quetzaltenango, de Michela, de Occidente. Pero el día de hoy tenemos lo que es, ustedes ya lo vieron en pantalla, corazones de rosas, se podría decir. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día se han dado cuenta que hay arreglos en forma de corazón, las rosas ahí, pero ¿por qué no llegarle a la pancita, diríamos, a nuestro amor, ¿verdad? En este nuevo mes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo este pan que lo titulamos bollos de corazón. Bollos de corazón, un pan muy rico, un pan dulce, que de hecho vamos a hacer una degustación con un cafecito, un chocolatillo. Si usted quiere poderle aplicar algún dip de algún dulce de leche o algo, pero bueno, eso ya es usted cómo lo va a acompañar. Así que bienvenidos, vamos a ir a ver nuestros ingredientes, ya los tenemos acá. Y bueno, todos les pido por favor que compartan este live, porfa. No se nos quede con el live y así como que no lo voy a compartir. No, compártalo porfa, ¿sí? Porque de esa forma podemos llegar a más personas. Y bueno, hay muchas sorpresas, ya se viene. Módulos, más cursos, se vienen muchas sorpresas. Bueno, y de hecho hay una sorpresa más, ¿verdad, Oscar? Sí, así es, Eric, tenemos varias sorpresas, la verdad. Una de ellas es que ya tenemos la presentación de 4 libras, tanto en la tienda SEDECAP. Muy esperado, ¿verdad? Como en la tienda Express de Quetzaltenango, ya tenemos nuestras presentaciones de 4 libras de harina para pizza, ¿verdad? También recordemos que tenemos toda nuestra variedad en 4 libras, que es nuestra harina Gallo Azul y nuestra harina Virgen de Covadonga, también en 4 libras, y nuestras premezclas de pastelería, pastel blanco, pastel vainilla y chocolate, y nuestras especialidades que es dona y brownie. ¡Excelente! Todo esto en 4 libras. Recordemos también que tenemos presentaciones de 50 libras, sacos de Virgen de Covadonga como Gallo Azul, tenemos nuestras integrales, y nuestras premezclas de 25 libras también. ¡Perfecto, Oscar! Así muy es. Bien, ¿qué más tenemos? Una segunda sorpresa es que, como todos ya lo han estado pidiendo, que sigamos con nuestros cursos los días sábados. Este sábado, 6 de febrero, tenemos un curso más de mi parte. Yo voy a ser el que va a estar designado de dar el curso con el especial del Día del Cariño. ¿De acuerdo? En del área de pastelería. ¿Qué tenemos para ese día? Tenemos la elaboración de los cupcakes gigantes, ¿sí? Para las personas que nos siguen en nuestra página, creo que ya pudieron haber visto la publicación esta. Y los vamos a esperar el día sábado. Y como decía Eric, no nos quedemos con este live. Compartamos este live y así podemos llegar a mucha más gente, ¿de acuerdo? Bueno, Eric, entonces, ¿arrancamos, Eric? Arranquemos con el curso del día de hoy. Tenemos nuestra harina, dice la formulación, harina dura. Ya la tenemos pesadita. Vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo la mitad de la fórmula el día de hoy. Le alcanza muy bien para un corazón grande y uno mediano, ¿sí? Así que vamos a trabajar con harina dura.
¿Qué harina dura? A ver, ¿cuántos tenemos en sintonía ya ahí? Tenemos 170 personas, Eric, ya tenemos 170, muy bien, qué buenísimo. ¿Y qué harina dura podrían ser? A ver, ¿quién es la primera persona? La vamos a saludar con mucho cariño. Si me dice qué harinas duras estamos nosotros acá en Molinos Modernos. ¿Qué harina dura podemos utilizar entonces? Así. Sí, Eric, y recordemos que nuestra receta, nuestra formulación está... está bastante, ya la publicamos anteriormente en nuestro muro de Facebook. Y bueno, para la primera persona que nos ayude a decirnos qué harina la que estamos. Ahí está, mira, Eric, ya. ¡Ya tenemos! Vilma Abraham dice Virgen de Covadonga. Muy bien, tal vez Nelda nos dice que hay Virgen de Covadonga o también Sol pueden utilizarlo. Y bueno, sí es correcto, Eric, es correcto la... Virgen de Covadonga y Sol Dura, muy bien, 100 puntos y estrellita en la frente ahí para las personas que nos estuvieron diciendo. También vamos a estar utilizando los líquidos. Esta formulación lleva huevo, lo podemos ver acá, y lleva leche líquida, no lleva agua, leche líquida. Sí, asimismo nuestra azúcar, azuquitar y levadura fresca, por favor, es la levadura fresca la que estamos utilizando y la formulación ya está posteada en Facebook. Tenemos también sal y nuestra margarina, o en este caso pudiera usted usar también mantequilla, ¿sí? Así es, Eric. Bueno, entonces, se dan un ratito conmigo, vamos a ver la formulación. Formulación. Luego pasamos nuevamente con Eric, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, vamos. Como pueden darse cuenta aquí, ya tenemos nuestro producto. Este es el producto que vamos a elaborar hoy. Nuestros bollos de corazón. ¿De acuerdo? Y bueno. Aquí tenemos nuestra formulación. ¿Sí? Nuestra formulación, como ya se los he comentado, también la podemos encontrar en el muro de Facebook de SDK Guatemala. Vamos a utilizar, como ya lo había dicho Eric, harina dura virgen de Covadonga, un 100%. Esta formulación es para 5 libras. ¿Sí? Entonces un 100% de harina, que me equivale a 5 libras. Leche líquida, un 23%, que me equivale a 1 libra con 2.4 onzas. Huevo, un 25%, que me equivale a 1 libra con 4 onzas. Levadura fresca, un 3%, que me equivale a 2.4 onzas. Margarina industrial un 22%, que me equivale a 1 libra con 1.6 onzas. Azúcar, un 25%, que me equivale a 1 libra con 4 onzas. Sal, un 1%, 0.25, que me equivale a 1 onza. Y esencia de vainilla al gusto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces arrancamos con nuestra formulación, Eric. Muy bien, ya tenemos ahí a todos nuestros fieles fans, hay fans destacados. Y yo quisiera saludar ya a nuestros queridos fans. Y bueno, los que veo yo acá en el teléfono es Ani María Sánchez, Nati Herrera, Ana Pérez, Ana Hernández, Lucía Lorenzo, Ana Pérez de nuevo, Ana María Sánchez, Fabi Rivera, lo está viendo, dice... ¿De dónde nos escuchan? ¿De dónde nos están viendo? Por favor, para que ustedes estén ahí con todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es, Eric. Y ahí nos estaban preguntando si van a seguir los Facebook Live. Claro, sí van a seguir. No tengan pena por eso. Nosotros estamos armando ahí los días. También las fechas, las horas, porque les tenemos otra sorpresa. Ya no van a ser solo los días martes ni miércoles, lo que vamos a empezar a variar entre los días y entre los horarios para las personas que no pueden conectarse en la mañana. También vamos a tener en algún momento Facebook Live por la tarde. Vamos a mover tal vez los cursos a un día viernes, a un día jueves, a un día lunes. Y todo esto lo estamos organizando desde ya para que ustedes sigan con los Facebook Live, ¿verdad? Bueno, Eric, arranquemos. Muy bien, así es. Vamos a empezar entonces. Y lo que primero que vamos a hacer un proceso mixto, se podría decir. Vamos a empezar a hacer nuestra pileta. Eso es como normalmente se le llama, ¿sí?
Algo muy importante es que usted tenga bien limpia la mesa, que tenga todo, todo ya pesado, para que usted pueda darle a ya el proceso. Dice, a mí me gusta integrar la levadura con la harina, ¿sí? Acá, no mezclarla con la sal, que conste, no la tiene que mezclar con la sal. La sal y la levadura es como, ¿quién? Superman y la kriptonita, diríamos, ¿verdad? Sí, no se llevan, que conste, la sal nunca con la levadura. ¿Sí? Hey, tenemos una pregunta, nos dicen, ¿podemos bajar la cantidad de sal y azúcar? Yo creo que ahí sí no podríamos porque nuestra formulación ya está desarrollada y si nosotros movemos estos dos ingredientes ya afectamos el producto final, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente algo muy importante. Por ejemplo, si usted le baja azúcar, ya está siendo un producto más popular, se podría decir, y ya se va a parecer a un pan de manteca normal, ¿sí? Es como que si me pudiera decir usted, mire, podemos sustituir la margarina por la manteca. O sea, de que puede, puede, pero ya estamos cambiando la formulación y ya eso ya no es muy, muy, muy adecuado, ¿verdad? Porque ya no sería el bollito de corazón, sino ya sería un pan dulce normal. Y bueno, no tiene que ser así. Muy bien, aquí colocamos en el centro azúcar, sal y los líquidos. En este caso, leche líquida y el huevito, ¿verdad? El huevo, exacto. Ya luego venimos y empezamos a agregar la harina, jalamos siempre del centro para adentro, del centro para adentro dirían por ahí, ¿verdad? Pero, otra pregunta, nos dicen que si a esta formulación le podemos agregar algún tipo de semilla, ya sea una pasa o una almendra. Ah, bueno, sí, excelente. Podríamos utilizar pasitas, sí, pudiéramos utilizar fruta cristalizada, lo estamos poniendo más especial. Algo muy importante, ¿por qué no se lo hemos agregado? ¿Por qué? Porque en algún momento, por la figuración que vamos a estar haciendo, esto no nos ayuda, ¿verdad? Entonces, vean, y acá ya puedo venir y empezar a integrar todos los ingredientes, ¿sí? Vean. Otra pregunta, perdón, Eric. No, no, nos claro. Pregunta Alejandra González, ¿se puede utilizar algún sustituto de azúcar, por así decirlo, un tipo Splenda? Se puede, sí se puede. Definitivamente no en el porcentaje de azúcar, ¿verdad? Total, ¿verdad, Eric? Exacto, no en el porcentaje total. Ya va a cambiar el sabor, ya va a cambiar la apariencia, pero sí se puede, se puede. Ojo, porque sí, ahí sí nos gustaría cuando usted quiera o si quiere hacer esto, que nos pregunte, ahí sí que ya por aparte, porque sí hay algunas indicaciones que tenemos que dar. Así es, Eric, como bien lo decías, yo creo que a la hora de añadir otro ingrediente, va a cambiar completamente la característica deseada, ¿verdad, Eric? Definitivamente, sí. Si nosotros agregamos ya sea un sustituto de azúcar o de grasa, de sal, van a cambiar completamente la característica, pero sí se puede. Eso sí, como lo dijo Eric, no en el porcentaje total, podríamos decir un 50-50 o un 40-60, pero sí le recomendamos que antes de hacer todas estas pruebas, porque antes de hacer ese producto hay que hacer algún tipo de prueba para ver cómo irlo modificando para que tenga la característica deseada, que nos puedan escribir, ¿verdad, Eric? Y nosotros definitivamente vamos a estar ahí respondiéndolos. Es mejor, porque es un tema muy delicado, ¿qué les digo yo? Alguien podrá decir ahí, no, es que tengo diabetes o tengo un cliente que tiene diabetes. Entonces, definitivamente, hablábamos la semana pasada sobre este tema y no es muy indicado estar haciendo, digamos, algunas mezclas de estos tipos de productos,
porque sí no pudieran ser adecuados para estas personas. Así es. Bueno, Eric, tenemos 270 personas y hay muchas que se acaban de conectar. Recordemos que estamos elaborando un producto de panadería. Su nombre son Bollos de Corazón, ¿de acuerdo? Bollitos de Corazón es un pan dulce especial. ¿Parecido a qué? ¿Pudiera ser? Que es un tipo de rol. ¿Un rol? Si ustedes quisieran condimentar con canela, un poquito de azúcar, así cuando lo estén figurando, puede ser un rol de roles de canela, ¿verdad? Y exacto. Para recopilar un poquito qué es lo que hemos hecho. Bueno, pesamos correctamente todos nuestros ingredientes dentro en la mesa, hicimos nuestra pileta con la harina. Dentro de nuestra pileta colocamos nuestros granos de sal, nuestros granos de azúcar, agregamos nuestra leche, agregamos nuestra agua y colocamos también nuestra levadura. Es decir, todos nuestros ingredientes juntos y a mezclar y a empezar a amasar, ¿verdad? Definitivamente algo muy importante es el amasado. Y como ustedes pueden ver, yo ya tengo acá la masa hecha. Aquí es de darle el amasado correcto, ¿sí? ¿Cuántos minutos? 15, 20 minutos a mano, ¿sí? Pero como nosotros hoy estamos en vivo, para que usted no se me vaya a desesperar ahí, esperando de que el profe amase todo esto, lo vamos a meter rápido a nuestra amasadora, ¿verdad? Vamos a meterlo rapidísimo, unos 12 minutos aproximadamente, y bueno, vamos a darle entonces, síganme, vamos a ver, y vamos a estar conectando. Definitivamente algo muy importante es que usted tenga toda la precaución siempre a la hora de que conecte y desconecte sus equipos. Primero, cuando lo termine de usar, desconectarlo. Muy, muy importante. Puede haber algún cortocircuito y algo, y para que su máquina no se pierda, ¿verdad? O que no se arruine. Vamos a darle entonces el amasado correcto. Y mientras estamos amasando, vamos a saludar a todos nuestros seguidores, ¿sí? Ya tenemos casi 280 personas. Así es, Eric, tenemos casi 280 personas. Y un saludo para todas las personas que están conectadas y que nos han ayudado a compartir este live, ¿verdad? Saludo para todos esos países que nos siguen. Recordemos, como siempre se lo repito yo, ayúdennos a compartir los videos que ya hemos hecho para llegar a todos. Sí, hagamos que esta comunidad se haga mucho más grande y que todos aprendamos, ¿verdad? Que todos aprendamos, que eso es lo más importante. Bueno, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos en la amasadora nuestra masa, ¿sí? Y vamos a desarrollar nuestra masa hasta un 90%, ¿verdad, Eric? 90%, así es. De hecho, es importante el desarrollo para poder nosotros tener una elasticidad en nuestra masa, ¿verdad? Dice Paulín Piuri Díaz, dice, ¿existe alguna forma de desarrollar el gluten sin necesidad de amasar tanto? Bueno, existe un método de reposos, exacto, pero es un método muy tardado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que amasarlo y luego podemos darle un reposo, luego venir volverlo a empastar, una especie de empaste o algo de dobleces prácticamente. Y bueno, esto funciona mucho en masas blancas o desabridos y todo esto, ¿verdad? Entonces definitivamente pudiera ser ese método, pero luego en masas dulces es muy difícil, ¿verdad? Bueno, ya se me está empañando aquí, vamos a ponerle padre abrisas a mis lentes, porque definitivamente algo que sí les quiero decir es que nos cuidemos, ¿sí? Y el uso de mascarilla, el uso de careta es muy, muy importante
para que usted elabore también estos productos. Y bueno, es un poco difícil, pero ayuda mucho en estos tiempos que definitivamente están delicados, ¿verdad? Así es, Eric. Bueno, entonces para todas esas personas que se acaban de conectar, vamos a retomar otra vez nuestra formulación. Y bueno, acompáñenme. Ok. Bueno, nuevamente nuestra formulación. Estamos trabajando con harina dura. Puede ser harina dura virgen de Covadonga o nuestra harina sol dura. ¿Sí? Estas dos pueden servir para este producto. Nuestros porcentajes y nuestras cantidades. El horno está a 157. Entonces, estamos utilizando harina dura virgen de Covadonga, un 100%, que me equivale a 5 libras. Leche líquida, un 23%, que me equivale a 1 libra con 2 onzas, 0.4. Huevo, un 25%, que me equivale a 1 libra con 4 onzas. Levadura fresca, un 3%, que me equivale a 2.4 onzas. Recordemos que si queremos hacer la modificación de levadura fresca a levadura instantánea, vamos a dividir en 3 nuestra cantidad y eso le vamos a agregar. Ya no sería un 3%, en lo que sería un 1%, ¿de acuerdo? Margarina industrial, un 22%, que me equivale a 1 libra con 1.6 onzas. Azúcar, un 25%, que me equivale a 1 libra con 4 onzas. Sal, un 1.25%, que me equivale a 1 onza. Esencia de vainilla al gusto, y como ya se los comentamos, si ustedes quisieran agregarle ya sea canela, ya sea un toque de jengibre o algún tipo de otro condimento que vaya con este producto, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Bueno, Eric, seguimos. Muy bien, y vamos a un paso muy importante. Los moldes, ¿qué moldes voy a estar utilizando? Hay una cantidad de moldes que usted pueda usar. Por ejemplo, este es de aluminio, vean, un molde de aluminio en forma de corazón, y este es un molde de alucín, ¿sí? Alucín es una aleación ahí de dos materiales, y bueno, son los que vamos a estar utilizando. Muy importante, ¿sí? Y es que le vamos a agregar grasa, por ahí tenemos nuestra grasita, y vamos a estar utilizando manteca vegetal, ¿sí? Vamos a estar utilizando la manteca vegetal, y bueno, vamos a, por acá tenía yo mi mantequita, aquí está, manteca normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar engrasando, muy importante, las orillas, ¿sí? Porque si no, por ahí se le pega. Se va a ir pegando y no es lo que queremos, que se nos pegue, porque luego nos sale muy, muy bonito. Nos va a salir muy bonito y luego al salir del horno, ¿qué va a pasar? Se pega. Entonces, le vale todo el trabajo, ¿verdad? Así va es. A engrasar toda la pared del molde, por favor, toda la pared del molde, porque el panito va a salir, ¿sí? Es un pan alto, como lo podemos ver por ahí al principio de la transmisión. Ya tenemos unos listos, muy rico, de veras, para compartir en familia este 14 de febrero. Así es, Eric, así es. Bueno, para todas las personas que están conectadas, nos gustaría saber desde dónde nos sintonizan y de cómo se llama su panadería o su pastelería, ¿verdad, Eric? Muy importante, a ver, las panaderías que se hagan presente el día de hoy, ¿por qué? Porque este es un producto que en algún momento nunca se ha vendido en los establecimientos, en las panaderías, pero ¿por qué no innovar y poder darles a las personas algo para poder escoger, ¿verdad? De llevarle al amor de su vida, por ejemplo, un ramo de pan, ¿verdad? Ya no va a ser un ramo de rosas, sino un ramo de pan, y eso sería lo ideal, ¿verdad? Qué bonito sería recibir ahí. Y cuando me refiero al amor de su vida, puede ser su mamá, puede ser sus hijos, su papá, bueno, y definitivamente
la persona que está con nosotros, nuestras esposas, novios, novias, ahí sí que para todos. Vean cómo han quedado nuestros moldes. Así es. Bueno, ya están listos. Eric, vamos a empezar con los saludos para Jorge Pop desde Jalapa, Panadería El Trigalito. Eso. También para Miriam del Carmen. También para Laura Santana desde República Dominicana. Desde República Dominicana, excelente. Para Claudia, también para Auri, desde Zona 12, en la Atanasio. Para Vero Figueroa, desde Huehuetenango, Pastelería y Panadería, Rinconcito. Para Diego Enrique, ¿sí? Para Dora Angélica Paredes, Lizeth Zúñiga, desde Amatitlán. Muy bien, Amatitlán presente. Elmer Rivas, desde la panadería Chapina, en Escuintla. Eso, Escuintla, calorcito. Si aquí tenemos calor, imagínense allá por Escuintla. Para bueno. Griselda Mendoza, desde Artesano Bakery, desde El Salvador. Muy bien, para Griselda. Rosita Torres, desde Villanueva. Muy bien, Rosita Torres, de Villanueva. Muy bien, bien. Ella siempre nos escucha y nos está viendo siempre por ahí. Jonathan Coyoy, desde panadería La Samaritana, ¿sí? Gretel Navarro desde Pinula. Para Maritza desde Honduras. Víctor Manuel para Panadería Emanuel en Villalobos 1 y en Villanueva 2, Zona 12 también. Muy bien, saludos por allá. Lady Murillo desde desde Costa Rica. Pura vida, Costa Rica. Pura vida, así es. Dalila Aguirre, desde Amatitlán. Ignacio Flores, perdón, desde Chicago, Estados Unidos, Eric. Perfecto. Lourdes Vélez, desde Zona 7, desde la pastelería María Mía Bakery. Muy bien, Lourdes, bienvenidos. Ana Argueta, desde Antigua Guatemala, panadería Santa Ana. Para doña Sandra, ¿sí? Desde Santa Rosa. Para Carlos Patzán, de la panadería Margarita de Zumpango. Ok, saludos entonces a panadería Margarita de Zumpango. Saludos para doña Eli desde Izabal. Estuardo. Excelente. Saúl desde Polochic. ¿Y dónde están nuestros superchivos? No hay nadie de Shela, nombre, que no nos esté viendo. ¿Qué pasó, superchivos? Gustavo de San Pedro Ayampuc. Panadería Regalito de Dios. Muy para bien. Iliana Hernández desde Wisconsin. Para Roxy Osorio de San Juan Zacatepeques. Selvin Cueva también, saludo. Bueno, saludos hasta San Juan Zacatepeques. ¿Solamente no hay de Shela? Hoy no he visto de Shela. Hoy me decepcionaron los superchivos. No, ahí van a estar, ahí va a Andrea haber que. Andrea Conejo desde Costa Rica. Pura también vida, Andrea. Mercedes, desde República Dominicana. Almi Quiñones desde el Quiché, ya empezamos a tener. Ahí está, Quiché, Quiché, muy bien. Yasmín Sánchez desde República Dominicana, aquí. Saludos, Yasmín. Alejandra Morales, soy super chiva. Eso. Desde Nueva York. Desde Nueva York, bueno, una super chiva en Nueva York. Muy bien, hacer panito allá en Estados Unidos. Vamos a ver. Doña Magdalena Ramírez desde Shela. Eso, Shela. Bárbara Sol, también desde Shela. Ah, ¿vieron cómo ellos sí están presentes? Lo que pasa es que somos un poco tímidos en Shela. Juan Navarro, desde San Marcos. Muy bien, Juan. Bueno, entonces quedamos ahí por el momento con los saludos. Y seguimos, Eric, seguimos con el... Vamos proceso. A seguir, vamos a ver nuestra masa. ¿Cómo va nuestra masita? Vean. Muy importante, hoy las máquinas hoy en día tienen sistemas de seguridad que cuando levantamos la rejilla de seguridad se desconectan y es muy importante. Siempre hágale usted una limpieza a su máquina para poder ir viendo cómo va. Muy importante estos sistemas de seguridad de las máquinas. Y si usted ve ahorita... Si usted ve ahorita la elasticidad que queremos en una masa,
todavía ya empieza a ser elástica, ¿sí? Pero se corta, o sea, le falta un poquito. Yo diría que unos 5 minutos más, unos minutillos por ahí, para poder tener nuestra masa a punto, ¿sí? Ok, Eric, entonces en lo que da el tiempo para el amasado, vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, ¿verdad? A nosotros nos gusta que nos pregunten, ¿verdad? Entonces pregúntenos ahí, haga de cuenta que estamos en una clase presencial y bueno, te diga, bueno, a mí me gusta preguntar cualquier cosa, y si tiene alguna duda de algún pan que usted esté haciendo en su panadería y todo esto, haga la pregunta, por favor. ¿Cuántos tenemos en sintonía el día de hoy? Vamos por 280 personas, 283, vamos subiendo. Perfecto, poquito a poquito. Perfecto. Muy bueno, bien. Vamos a ver si tenemos preguntas o alguna duda, Eric. Vamos a ver, por el momento no tenemos nada. Bueno, pero yo tengo una pregunta, a ver, para todos por ahí. El curso, ¿cuándo dijimos que vamos a dar el curso de los cupcakes gigantes o el pastel tipo cupcake? Porque es un pastel, solo que en forma de cupcake, ¿verdad? Acá lo tengo yo, vean. Muy bonito, salió en el Ani Noticias, miren. Tenemos otra sorpresa, Eric. A ver. Ahorita me la acaban de dar. Para las personas que se van a conectar el día sábado, vamos a tener sorpresas, vamos a tener regalos. Eso, todavía, muy bien. Vamos a ver qué podemos regalar, ¿sí? Pero estén atentos, la verdad, el sábado 6 de enero. De febrero, ¿verdad? Usted febrero. Todavía está en enero, no, hombre. Vamos en febrero, es que está enamorado, sí, imagino ahí. El 6 de febrero vamos a arrancar con nuestros Facebook Live los días sábados. Y yo voy a estar a cargo, mi nombre es Oscar Corado, para las personas que no me conocen todavía. Pero yo voy a estar a cargo de dar ese curso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una pregunta, Eric. Dice, a ver. Tengo una consulta en relación a la levadura fresca. ¿Cuánto dura en la refrigeradora? ¿Cuánto es el tiempo de vida más que todo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tiempo de vida de una levadura fresca desde que usted la compra en el... más que todo es de un mes, ¿sí? Pero usted tiene que tener cuidado porque a veces las tiendas ya la han tenido ahí 2 semanas, entonces ese tiempo va a reducir. Entonces, ojo, cada vez que usted compre levadura fresca, vea la fecha de caducidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya es muy próximo, entonces ya usted viene y dice, bueno, si lo voy a usar todo en un día, no hay ningún problema. Así es, Eric. Recordemos, como bien lo decía Eric, su tiempo de vida de una levadura es de un mes desde que la empacan, desde el día que la empacan, y para su fecha de caducidad es de un mes. Recordemos que para llegar a las tiendas o a los depósitos va a tardar alrededor de una semana, entonces tenemos 3 semanas para uso. Bien importante no utilizarla después del día de caducidad. ¿Por qué? Porque recordemos que la levadura es un ser vivo y a la hora que pasa su fecha de caducidad ya empezamos a tener microorganismos muertos y esto me puede afectar en el producto, tanto en el sabor como en el aroma. El crecimiento también, definitivamente. Exacto, en el crecimiento. Entonces, esto sí es bastante importante. Algo muy importante con la levadura. A veces hay levaduras que todavía les falta para la fecha de caducidad, pero ya están negritas. ¿Qué pasó ahí? Un cambio de temperatura, estaba en refri, de repente la sacaron, después la volvieron a meter a la refri y todo esa variación de temperaturas hace que la levadura vaya descomponiéndose, así como normalmente lo conocemos y les decimos tengan mucho cuidado, ¿sí? Ya que estamos hablando de la levadura, Eric, es bien importante recordar cómo se almacena la levadura. La levadura fresca la tenemos que almacenar directamente en la refrigeradora. Recordemos que necesitamos una temperatura de alrededor de unos 6 a 7 grados para tener nuestra levadura fresca. La levadura seca instantánea o nuestra levadura instantánea es bien importante que cuando nosotros destapemos un bloque de levadura la guardemos en un recipiente hermético
y la dejemos a temperatura ambiente. Este si no necesita refrigeración, ¿de acuerdo? Definitivamente, son dos levaduras que es lo mismo, pero con distintos procesos. Entonces, eso hace que una levadura le dure más y la otra le dure menos, definitivamente. Así que vamos a ver nuestra masa. Yo creería que ya está por ahí, ya está lista, presta y dispuesta, ya listo. Muy bien, esperamos que termine. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Es la elasticidad, como les decía, vamos a ver elasticidad, vean, ya está bastante elástica. Entonces vamos a ir sacando ya, acordémonos que es una harina dura. A ver, que la diferencia entre una harina dura y una harina suave son las proteínas, decimos, ¿sí? Pero ¿cómo se le llama a lo que forma la harina dura? A ver, ¿quién me puede responder? Lo que forma el gluten sería, Eric. Eso, así muy es. Bien. Recordemos. Pero nuestras... ¿alguien lo respondió, sí, o no? No, ahorita vamos a ver. Recordemos que nuestras harinas tienen dos proteínas. Ya lo respondió Oscar. Tienen dos proteínas, no se las voy a decir, vamos a decir alguien. Ah, bueno, es más difícil todavía. Ajá. Tiene dos proteínas que a la hora de juntarse con agua y tener esfuerzo mecánico, se desarrolla el gluten. Es bien importante que sepan que la harina no contiene gluten. Tiene dos proteínas formadoras de gluten, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si alguien que se sepa el nombre de las dos proteínas se va a ganar un premio. A ver, todos los exalumnos de SEDECAP, todos aquellos que ya se graduaron en SEDECAP, lo deberían de saber, que conste ahí. Así es una pregunta bastante importante. No se llama gluten. El gluten es lo que forma, sí. Es la formación de estas dos proteínas con agua y esfuerzo mecánico. De esta forma nosotros desarrollamos el gluten, pero se necesitan dos proteínas bien importantes, que son las únicas que tiene la harina de trigo. Y es el único grano que contiene estas dos proteínas para formar gluten. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ¿alguien por ahí? No, de hecho, animal y vegetal, no estamos mal. No, definitivamente. Elena Ramírez, no. No. Bercian. Nos respondió gliadina y glutenina. Excelente, sí, así es. Nuestras bueno, para ampliar el tema, sí, decía Oscar, y ahí nuestra querida Elena es, ¿no? Sí, Elena. Elena nos pone. Gliadina y glutenina, sí, esas son las proteínas que forman, que son las que forman y son las encargadas de formar el gluten, ¿sí? Por medio de agua y esfuerzo mecánico, ¿sí? Y el gluten usted lo mira en una masa de esta forma, es la red proteica o la que se desarrolla y hace estas telitas donde queda atrapado todo el gas, el aire, se podría decir, que genera la levadura, ¿sí? Ojo, bueno, vamos entonces. Bueno, entonces, perdón, Eric, nos vamos a estar comunicando con la persona que nos respondió la primera vez. Le vamos a dar un premiesazo. Sí, Doña Elena, si también nos pudiera mandar un mensaje por ahí después de la transmisión, y así coordinamos la entrega de su premio, ¿de acuerdo? ¿De dónde es? Porque sí, si ¿de es, dónde de, es de Shela, yo me llevo el premio de acá. De una vez, ¿verdad? Yo me llevo su premio y usted lo va a recoger a Quetzaltenango. Así es. Bueno. ¿Cuánto vamos a pesar? Bien, ahorita tenemos aquí, lo tenemos en onza. Vamos a hacer bolitas de 3 onzas, ¿sí? Pero para que sea más rápido, voy a pesar de 6 onzas la unidad. Excelente, perdón, Eric, ya nos respondió doña Elena, es de zona 11 de la capital. Ah, entonces el premio se queda acá. Sí, así es, Eric.
Listo, entonces ya yo anoté la información y nos vamos a estar comunicando con usted, doña Elena, para que se le haga entrega de su premio. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces con el proceso de, estamos ya porcionando la masa de 6 onzas, la unidad, no, perdón, el par, de 6 onzas el par, ¿sí? Para que tengamos unidades de 3 onzas. Bueno, ahí estamos, vamos. ¿Y esto qué tanto nos va a alcanzar para nuestros dos corazones, bollitos de corazones, ¿sí? ¿Y qué le vamos a dar a doña Magdalena o Elena? Ahí ahorita vamos a comunicar. Vamos a dar un corazón de estos, podríamos sí, darle, miren. Sí, sí, posiblemente tenemos producto del que se esté elaborando, el que ya se hizo, ¿verdad? Pero también un premio adicional. Definitivamente, le vamos a regalar, como el Día del Cariño, su ramo de bollos de corazón. Ahí está, miren. Así es. Y para todas las personas, sí, todas las harinas tienen estas dos proteínas que son formadoras de gluten. Definitivamente, sí, exacto. Pero las harinas duras traen más proteínas sí, de estas. Trae más porcentaje de proteínas, entonces por ende también me absorbe más agua, ¿verdad, Eric? Definitivamente, y son las que son más elásticas. Las harinas suaves las traen, pero en cantidades menores, entonces por eso es que no hacemos francés o panes de volumen muy grande, como el pan sándwich y todo, con harinas suaves. Así es, Eric. Eric, pregunta, ¿cuánto porcentaje de proteína tiene nuestra harina que estamos utilizando hoy? ¡Eso! Una pregunta muy técnica. ¿Y qué dice Oscar? Sí, 5.4. Vea, la harina virgen de Covadonga, está alrededor de los 13% de proteína, de 12.5 a 13.5% de proteína. Es una harina bastante fuerte, por así decirlo, es una harina con alta, proteína y es una harina, por así decirlo, plus. En Guatemala es la harina que tiene más proteína. ¿Sí? Perfecto, entonces, ¿cuánto me dijo Oscar? Repítale ahí a los chicos. 13.5%. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Es esa la proteína que tiene. Definitivamente no la podemos medir nosotros en nuestras panaderías, pero es muy importante que usted sepa este dato, ¿sí? ¿Y las harinas suaves cuánto tienen? Las harinas suaves tienen un rango alrededor del 10% hasta el 12.5%, Eric. Exacto, perfecto. Déjame decirte que de nuestra harina gallo azul está alrededor de un 12.5% de proteína. Eso, eso te iba a decir, o sea, la hace una semifuerte, ¿verdad? Hace una semifuerte, así es. Y recordemos que también tenemos harinas extra suaves, que estas vienen abajo del 10% de proteína. Estamos hablando de un 8, 8.5, un 9, ¿sí? Que nos hace una harina extra suave. ¿Para qué nos sirve nuestra harina extra suave? Para hacer pasteles, para hacer productos de no tanta altura, ¿sí? Como perfecto. Champurradas, como galletas, como chequeadores pueden ser. Esto nos ayuda para este tipo de producto. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es bolear, ¿sí? Estamos boleando, estamos haciendo nuestros bollos grandes. Eric, acá. ¿Me puedes repetir el nombre de las dos proteínas? Gliadina y glutenina, así es. Excelente. Son las dos proteínas que combinadas con agua y esfuerzo mecánico forman lo que es el gluten. Excelente, Eric, excelente. Muy tenemos bien. Una duda, Eric, perdón. Sí, sí. Aquí nos dicen, buenos días, maestro, usted tenía una duda con respecto a las harinas. Como las catalogan donde él está, con un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. ¿Cómo las comparo con una harina suave y una harina dura? Bueno, aquí prácticamente, porque lo de un 0, 2 ceros, y no sé la verdad en qué país está, pero muy importante, usted como cliente puede venir y decirle a su distribuidor, mire, necesito la ficha técnica.
Entonces ahí ya le tiene y le dice cuánta proteína tiene la harina, ¿verdad? Y sí, entre más proteína, más dura, ¿sí? Es una harina dura. Entonces, ojo con eso. Ahorita vamos a ver, porque sí tendríamos que ver en qué países son, porque a veces se invierte incluso esta situación. Así es, Eric. Un poquito más de información sobre estas, cómo catalogan este tipo de harina. Normalmente esto lo utilizan, o este tipo de ahí se me fue la información. Palabra. Información que le dan a las harinas como un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, es en países europeos. Pero para hacerlo más fácil, recordemos que cuando una harina es con mayor ceros, es una harina más suave, ¿sí? Es decir, que una harina 4 ceros es una harina extra suave, una harina 1 cero o 2 ceros es una harina dura o semidura. Ok, perfecto, ahí estamos ya listo, definitivamente importante, porque bueno, ahí podría haber países donde fuera lo inverso. Yo la otra vez algo así oí, pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es una especie de lo que le enseñaron acá a los compañeros en estas semanas, unas lengüitas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es enrollar, ¿sí? Y queda una unidad así. Así es. Eric, repito, para retomar, nuestras bolitas, nuestras piezas son de 3 onzas la pieza, ¿verdad? De 3 onzas la pieza. Así es. En el Harinoticias y en el post que hay en Facebook, dice de 11 y media, pero ¿por qué? Esto es de 3 onzas, pero este bollito, o sea, este bollote es un bollo doble. Ahora lo que voy a hacer yo es esto, cortarlo a la mitad para hacer 2 bollos. Entonces, si esta pieza es de 3 onzas, la convertí en esto y luego lo corto y me sale esto, ¿sí? Cada rol se podría decir, Eric, que es de 1 onza y media. De 1 onza y media, muy bien. Y vamos a ir colocándolo como bollos, ¿sí? Vamos a ir con una distancia de un dedo, aprox, entre bollo y bollo, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ir viendo, vamos a hacer uno. Y lo que voy a hacer, para que sea más rápido, voy a ir formando y luego voy a ir colocando, ¿sí? Entonces, lo que hago, lo primero es estirarlo de esta forma, delgadito, lo coloco. Segundo paso, voy a ir palmeando o ya empezándolo a estirar acá. Vea, y tercero voy con nuestro bolillo. Algo muy importante para que quede una la figura, voy a agregar grasa para que me dé ese rol bien definido. Vean, ahí estamos. Voy a hacer otros. Y vamos a ir saludando, mientras yo hago esto, vamos a ir saludando a ver quiénes se acaban de conectar, decirles ahí, saludarlos y ver en realidad si quiénes han hecho los productos que hemos estado enseñando en estos días. Así es, aquí para las personas que nos están apoyando con más información con las harinas de 1 cero o 4 ceros, sí, vean, normalmente aquí en Guatemala las conocemos como harinas suaves o harinas duras, no las catalogamos como harinas 1 cero o 4 ceros. Esto, como bien lo leí ahí en los comentarios, se ve más en el tema de Sudamérica y también en la parte de Europa.
entre más ceros tenga una harina, por así decirlo, 4 ceros es una harina extra suave o una harina suave. Pero eso también va a depender de la cantidad de proteína que tenga. Y en algún momento habría que tener cuidado, porque yo sí sabía que hay ceros y más ceros en Europa, pero también en Sudamérica. No sé si es la misma, lo mismo para las dos regiones. Por eso les decía, si no, simple y sencillamente dígale usted a la persona, al quien le lleva su harina, necesito la ficha técnica, mira cuánta proteína hay, y bueno, eso sería todo ahí, ¿verdad? Para no confundirnos en el tema o confundirlos a ustedes en el tema de esto. Bueno, ahí vamos. Vamos estando así es, acá. Como bien lo decías, hay que tratar de informarnos un poquito más, ¿verdad? Hay que informarnos un poquito más. Nosotros lo que sabemos se los compartimos y de esta forma es como solucionamos sus preguntas. Como bien lo decía Eric, yo también leí un comentario ahí donde decía, no, en Argentina, un cero es una harina suave y 4 ceros es una harina floja. Entonces, yo creo que también va a depender de mucho de dónde estemos, ¿verdad? De dónde estemos. Definitivamente, así entonces, es. Entonces, para las personas que estén aquí en Guatemala, recordemos que estamos utilizando una harina dura. Pero si estamos en algún otro país o en algún otro continente, busquemos una harina de una alta proteína, una harina con una proteína alrededor de un 13 hasta un 14. Hay lugares donde la proteína de las harinas llega hasta un 15. Entonces busquemos una harina fuerte, ¿verdad? Okay, excelente. Bueno, saludos para Jimmy Pitt desde México, para Susana Hernández desde Costa Rica, Rosita Torres también, para Andy Sánchez, para Yanira Maltés desde Colonia Santa Marta, zona 5. Ingrid, desde acá, de la capital, zona 5, ¿verdad? Es, Santa Marta. Marta Peña también. Juan muy Vázquez. Bien. Para Yoli de Marroquín. También Ángela. Para doña Ángela. Doña Brenda también. Y bueno, para, vamos a ver, Rosita Torres también. Bueno, hay bastantes ahí conectados el día de hoy y créanme que nos da mucho gusto el poder estar apoyándolos en todo este proceso de aprendizaje para que usted pueda. Y bueno, ¿qué producto les gustaría? Ya vienen más productos, pero ¿qué producto le gustaría a usted que se diera en CDCAP? A ver. Eric, tenemos una pregunta. A ver. ¿Nos podrías dar un aproximado de medida de ancho y de largo de las piezas a la hora de estirarlos? Ah, claro. Vamos a ver si tenemos una reglita por ahí. No tenemos una reglita, pero sí tenemos una reglota. Una reglota, sí. Bueno, esto, miren, tiene aproximadamente 28 centímetros. Es lo que estoy estirando, 26, de 25 hasta 28 centímetros. Y de ancho tiene 6 centímetros, ¿sí? 6 centímetros, no más de 6 centímetros, porque si no, ¿qué va a pasar? Le sale muy, muy alta. Muy picudo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se le va a ir por un lado. Entonces, 28 de largo y 6 de ancho, ¿sí? Mire, para que salgan estos roles así como está acá, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, Eric. Ahí nos están sugiriendo recetas, sí, las tomamos en cuenta. A ver, ¿qué recetas quieren? A ver. Royal, quieren croissant, quieren también, quiero ver. Ya se viene por ahí el croissant, creo baguettes. Yo. Vean, bien importante. Ya la semana pasada nosotros les mostramos, voy a meter un poquito ahí la mano en la cámara, que nosotros ya estamos elaborando nuestras masas madres, ¿sí? Ya tienen alrededor de 9-10 días, y aquí estamos con nuestras masas madres, ya tenemos una aquí, tenemos otra por aquí,
¿sí? Porque ya se vienen los cursos de masas madres y productos que donde se utilizan este tipo de ingredientes como masas madres, ¿vean? ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestras masas madres preparadas. Un proceso muy, muy sano, de verdad, porque todo es natural. Es una levadura prácticamente natural, ¿sí? Y esto definitivamente ayuda al sabor y ayuda para muchas, muchas cosas ahí. Pero más que todo el sabor que le da, ese buqué que debería de tener un pan. ¿Qué es el buqué, Eric? ¿Qué es el buqué? Ese saborcito a pan, ¿sí? Exacto, es ese sabor residual que queda al final de la degustación o a la hora de comer nuestro producto, ¿sí? Y imagínese, usted un pan que de verdad, que, bueno, yo no sé, a veces hay tiendas que dicen, mire, le vendemos algo, algún saborizante a pan fresco. O sea, eso usted lo tiene que hacer, ¿verdad? ¿Y qué es una masa madre o es algo por el estilo, verdad? Definitivamente lleva tiempo, lleva un proceso, pero bueno, se puede hacer y cuando a usted le encanta todo este tema de la harina, de las masas, hasta lo disfruta. Don Luis Andrés nos dice, mi masa madre ya tiene un año, excelente, excelente. La verdad, al utilizar una masa madre estamos haciendo un producto mucho más sano, un producto mucho más natural. Entonces tiene muchos beneficios, ¿verdad, Eric? Entonces, definitivamente. La tendencia que viene ahorita en el mundo de la panadería es producto mucho más sano, un producto de antaño, se podría decir. Recordemos que antes no habían levaduras, no habían polvos de hornear. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Hacían prefermentos para elaborar sus productos. Entonces, esas tendencias se vienen nuevamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar nuestro primer corazoncito por acá. Y ya va quedando aquí para que lo puedan ver cómo va quedando esto. Ya está casi listo. Se va a ir a cámara de fermentación y vamos a hornear. Pero yo los que vamos a hornear el día de hoy ya han estado ahí aproximadamente hora y media. Y bueno. Sí, para todas las personas que están preguntando cómo se hace una masa madre, vamos a tomarlo en cuenta, posiblemente quizás la otra semana vamos a hacer un Facebook Live así alrededor tal vez de unos 30 minutos, porque no lleva mucho hacer una masa madre, ¿verdad? Para cuando el día que hagamos nuestro producto con masa madre ya tengan preparados ustedes y ya tengan en su poder su masa madre, ¿verdad? Así es, definitivamente. Vamos a ponerlo ahí sobre la mesa. Yo considero que la otra semana podemos arrancar un cursito de unos 30 minutos de una elaboración de masa madre y explicar cómo se refresca y cómo estarla alimentando, ¿verdad? Definitivamente, para muy fácil. Para que todos empiecen con su masa madre y el día que elaboremos el producto con masa madre, lo podamos hacer. Bueno, como pueden darse cuenta, ya que ya llenamos nuestro primer molde de nuestros roles. Y estaba leyendo ahí si podía condimentarlo, si podía agregarle canela, si podía agregarle algún relleno. Lo pueden hacer, vean, lo pueden rellenar con, ya sea con jalea, ya lo pueden rellenar con tal vez con azúcar y canela para hacerlos como unos cinnamon rolls. Lo pueden hacer. Recuerden que esto es una base y ustedes le pueden dar su toque personal a cada producto, ¿verdad? De hecho, se viene nuestra pizza roll, que también va a ser muy bonita, ahí la van a ver ustedes. Y el día de hoy estamos acá. Mire cómo se está yendo a cámara de fermentación. Y vea cómo vamos a hornear ya ahora. Vea esto, qué belleza, cómo se va a la cámara y cómo vamos a hornear. Muy, muy bonito, vean eso, ya creció, ya está listo para ir a horneo, ¿sí? De hecho, tenemos el pequeño también, tenemos un pequeño que vamos a ir viéndolo.
Vean estas bellezas. Ya el horno ya está listo. Y nuestros corazones, nuestros ramos de rosas de pan, ya están listos. Ya metí la otra cámara de fermentación y voy a hornear en estos momentos temperatura, dice la formulación 170, va a depender de su horno, dice 170 grados centígrados de 20 a 25 minutos, ¿sí? Así entonces vamos a irnos a hornear. Tenemos una bandeja limpia y vamos a irnos al horno. Bien importante, Eric, que recalquemos el tema de la fermentación. Vean, en este producto en especial no tenemos un tiempo estandarizado. En este producto tenemos que esperar que duplique su tamaño, tanto en cámara como a temperatura ambiente, tenemos que esperar que duplique su tamaño. Y luego nos vamos a horno. Alrededor este llevó casi una hora, ¿verdad, Eric? Desde que casi curso. hora y 20 más o menos. Desde que empezamos el curso para que duplicara su tamaño. Que conste, que no es el mismo que estoy haciendo ahorita. Este yo lo arranqué hora y media ya antes de iniciar el curso y ahora ya está listo, ¿sí? Y este ahora lo voy a meter a cámara de fermentación y va a llevar igualmente de una hora y cuarto hasta hora y media. Perdón, ¿cuántos rollitos se metieron alrededor, Eric? Ah, ok, contémoslos, aquí contémoslos. Ah, vamos a hacer el conteo, dirían por ahí. Vamos a ver, vamos a iniciar con este, que es el de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 rollitos. Así es, ¿sí? 25 rollitos. Recordemos que este tampoco es un dato que ustedes lo tengan. Porque va a depender del molde. Del tamaño del molde, ¿verdad? Del tamaño del molde. Exacto, pueden vamos. Pueden ir menos, pueden ir más, todo va a depender del tamaño del molde. Bueno, vamos a hornear ahora. Bueno, vamos a. Es que allá mi horno es al revés. Entonces aquí lo voy a poner acá. Y vamos a hornearlo. La formulación dice de 20 minutos. Le vamos a poner tiempo. Bueno, a mí me dice 20 minutos, pero le puse 15. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante tenemos que ir viendo si le doy más, si le doy menos, si bajo temperatura, si subo temperatura. Y algo muy importante, no los he lustrado todavía. Ese es el tema que les quiero enseñar ahora, que los voy a lustrar 5 minutos antes que salga nuestro pan, ¿sí? O sea, abrimos el horno y le vamos a aplicar ese lustre que tanto le da vista a nuestro panito, ¿sí? Entonces ya sale con un lustre, un brillo bien especial, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, vamos a seguir haciendo nuestros roles ahí para los que todavía no tienen tanto. Voy a ir explicando el paso a paso, ¿sí? Voy a ir explicando el paso a paso. Entonces, primero, voy a estiro, y tengo esta pieza, la coloco acá, ¿sí? Estiro. Yo lo voy a hacer de dos en dos, pero usted lo puede hacer de uno en uno. Vamos a hacerlo de uno en uno, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es a palmearlos o a ensancharlos un poco, ¿sí? Ojo, decían ahí, sí podemos rellenarlo, sí, pero si es, por ejemplo, jalea y todo esto, recomendable que le ponga al molde papel parafinado o papel mantequilla con manteca
abajo. ¿Por qué? Porque el rol seguramente va a sacar juguito del azúcar o de la jalea que usted esté haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, vamos a agregarle un poco de manteca, ¿sí? Vamos a venir y se la agregamos acá, la manteca. Y luego voy a venir y voy a enrollar. Cuando tenga el rollo que me sale de esta forma, lo voy a cortar a la mitad. ¿Sí? Voy a cortarlo a la mitad. Y luego los voy a colocar en el molde. ¿Sí? Si usted quiere hacer un molde cuadrado, también se vale. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Ahorita dio resultado este proyecto. Entonces, ya cuando no sea febrero y no estemos en el mes del cariño, ¿por qué no hacer los cuadrados, redondos, para un regalo, para un centro de mesa? Bueno, se me ocurre un montón de situaciones en las cuales usted pudiera utilizar este regalo de bollitos de corazón, ¿sí? Ok, vean, ¡hala, qué bonito! Y voy quedando acá, ahorita vamos a empezar a formar ya en nuestro molde de corazón de melón, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, y acá está nuestro corazoncito, vean, y lo voy a ir colocando. Lo voy a ir colocando. Qué bonito está quedando. Bueno, para los que... Para todas las personas que nos preguntan la receta ya está publicada. La publicaron un día antes en nuestro muro de Facebook y ahí la pueden encontrar con mucha más resolución. Con mucha más resolución, es cierto, porque nosotros acá estamos haciendo un acercamiento ahí de la computadora, ¿verdad? Pero no hay problema. Usted póngalo ahí en el Facebook y está el post donde está esto, ¿verdad? Entonces, vamos. Lo vuelvo a hacer. Voy a hacer las últimas. Ah, ya me faltan poquitas. Y vamos a ir viendo cómo vamos a hacerle acá. Vean. Mantequita, decíamos acá, es importante la manteca. ¿Por qué? Porque es la que nos va a hacer que el rol se vea así como una rosita y no que se pegue a la hora de y que no tenga esa forma de florecitas o de rositas. Es como hacer una campechana, ¿verdad? Así es, Eric. Bueno, para todas las personas que nos están preguntando los horarios de la tienda CDCAP y los horarios de la tienda Express, recordemos que estamos atendiendo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes y de 2 a 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Muy bien, igualmente allá en Quetzaltenango, saludos a nuestro compañero Cristian que está a cargo de lo que es la tienda Express Quetzaltenango en Molinos Excelsior, en la 12 calle de la zona 3, ahí usted puede entrar, puede venir y decir, mire, necesito una bolsita de 4 libras para pizza, ¿verdad? De la harina para pizza, y bueno, ahí nuestro compañero, muy amable, le va a decir con mucho gusto, le atiende rápido, y usted puede encontrar parqueo adentro del molino. Y ojo, porque hoy en día el parqueo es muy importante. Así vean, es algo muy importante, y esto lo hice para que ustedes vean acá. Por ejemplo, si lo hago muy ancho, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces, cuando yo quiera hacer esto, acá, esto se va a ir así, se va a caer, ¿sí? No como estos, que son más menos largos y más anchos, y estos son más largos. Miren,
y este, conforme va pasando, también se va a colocar de esa forma. Muy bien, entonces ya les dije cómo no hay que hacerlo, ¿verdad? Y esto, y voy a hacer mis últimas dos piezas para ir terminando. ¿Cuánto llevan nuestros corazones? Ya llevan 7 minutos, les quedan 7 minutos, llevan, le puse 15, y bueno, ya listos por ahí. Muy bien, el último paso, ya vamos a ir terminando. Y bueno, que estos bollitos son muy ricos, son muy muy ricos, dulcitos, ricos, ala, con cafecito, chocolatío. ¿Con qué te gusta más, Oscar? Ah, con chocolate. Ah, chocolate. La chocolatío. Sí. Chocolatío, pero así del bueno, ¿ah? Del de Shela. Ah, eso. ¿Verdad? Bueno, entonces, solo para recordarles las presentaciones que tenemos, ahí nos están preguntando si es de una libra o de cuatro. No, todas nuestras presentaciones en tanto en tienda CDCAP como en la tienda Express de Quetzaltenango son de 4 libras. De 4 libras. También de 25 libras, ya contamos con la harina de pizza de 4 libras aquí en CDCAP y en la tienda Express. El precio es de 16 quetzales, ¿sí? Y lamentablemente no tenemos envíos, ¿sí? Eso tiene que ser directamente en la tienda. Definitivamente, pero usted puede llamar y puede decir, bueno, alísteme mi producto, paso en unos minutos. Y ahí se lo van a tener bien listo, hombre. No se preocupe usted por eso. Ya nuestra compañera Lili está ahí, lista, atendiendo con una sonrisa muy bonita y todo. Y bueno, igualmente allá nuestro compañero Cristian. Cristian también con una sonrisa y con todo lo que los caracteriza a nuestros compañeros de Molinos Modernos. Vea, y quedó así, este pequeño, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 unidades. 17 unidades, y bueno, entonces, ojo ahí, 17 unidades. El otro tenía 23, 25, por ahí. Le vamos a dar hora y de una hora a hora y media, y bueno, listos. ¿Qué dice Oscar? ¿Cómo vamos ahí con los saludos y con las personas que nos están viendo? Buenísimo, Eric. Muy bien, sí. Terminamos. ¿Vieron qué fácil es? Acá nos sobraron estos, pero estos se van a ir en una bandejita y los vamos a poner en una bandejita. Bueno, ahí los vamos a colocar en una bandeja al ratito ahí. ¿Por qué no? Un moldecito pequeño también pudiera ser. Y bueno, vamos a hacer una figurita ahí por ahí. Pudiera ser. Los vamos a hacer en el moldecito pequeño. No lo va a llenar todo, pero bueno. Vamos a darle ahí. Entonces acá los vamos a poner bien, bien juntitos. Y bueno, listos. Sí, recordemos que las tiendas de CDCAP, tanto aquí en Guatemala como en Quetzaltenango, están abiertas a todo público. Entonces no hay ningún problema, ustedes pueden ingresar y poder comprar su producto. Ok. De igual manera también tenemos distribuidores que manejan nuestras marcas, donde también las pueden encontrar en todos los departamentos de Guatemala, ¿verdad? Definitivamente estamos a 2 minutos, vamos a traer aquí una bandeja vacía, porque lo que voy a hacer ahora es, en este caso, la voy a colocar acá, y aquí voy a traer la bandeja que está en el horno para poder barnizarla. Ustedes se van a dar cuenta cómo la vamos a barnizar,
Y estamos a un minuto y medio para poder nosotros enseñarles el método del barnizado luego del horneo, ¿verdad? Ya estamos preparándonos acá, tenemos nuestros guantes y siempre, siempre, por favor, con mucho cuidado al manejar horno, ¿verdad? Ahí, como dirían nuestros amigos panaderos, el horno a veces nos da unas caricias muy, muy, muy bonitas, ¿verdad? Y esas caricias se quedan marcadas para siempre, ¿verdad? Entonces, mucho ojo para que no lo acaricie el horno, ¿verdad? Por las quemadas, eso, a eso me refiero. Con mucho, a mí, gracias a Dios, no me he dejado, casi, ¿verdad? Pero porque uno tiene los cuidados necesarios. Definitivamente, muy importante para que usted lo tenga en casa, ¿verdad? Mire, por ejemplo, estos guantes hasta arriba, a veces las quemaduras son aquí y en este caso, acá nos cuidan mucho, de veras, nos compran aquí estos guantes muy, muy buenos. Así que recordemos también que nuestro live va a quedar grabado en la página de Facebook y unos días posteriores al live vamos a subirlo a nuestra página de YouTube, que la pueden encontrar también como SECAP Guatemala. Acá nuestras unidades ya están horneadas, pero todavía tienen humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a empezar y voy a lustrar, ¿sí? Para que quede de una mejor forma. Bueno, permítanme un segundito, vamos a apagar acá la alarma, porque si no, no me oyen, ¿sí? Entonces, vamos, decía, estoy barnizando. Esto lo puede hacer con las campechanas, lo puede hacer con pan dulce, pero definitivamente lleva un proceso más largo, más difícil, y por eso muchas veces no lo hacen. Pero queda muy bonito. Pudiera utilizar huevo y leche, solo huevo, solo leche, bueno, y huevo con agua, también pudiera ser unos granitos de sal para que la hagamos fluida, y bueno, listo. Vean, le voy a echar doble, de hecho, como está caliente el pan, está secando rápido, pero vean a eso. Y lo volvemos a meter al horno para que este tema ya selle el huevo y que le dé ese color magnífico que ustedes van a poder observar después. Que no se les olvide que la lata sigue caliente, entonces vamos a meterlo durante otros minutillos más, 5 minutos más para hacer más, 7 minutos por ahí, de 7 a 8 para que sean 23 minutos. Excelente, Eric, excelente. Muy bien, 8 minutos le hemos puesto y bueno, vamos a... a ir terminando. En 8 minutos vamos a dar los últimos saludos, recordándoles que las harinas que usted tiene que usar sean las mejores, ¿sí? Y esas son las de Molinos Modernos. Harinas duras, Virgen de Covadonga, Gold Medal, Sol Dura, ¿sí? Harinas suaves, en Quetzaltenango, el área de Occidente, puede encontrar León, Oso, San Rafael, Sol Suave. Y acá en la ciudad capital, Gallo Azul. Eric, tenemos una pregunta. ¿Por qué no se barnizaron al inicio de horneo del producto? Ok, algo que queremos evitar cuando tenemos estas piezas acá, todavía, si podemos acercarlo, si yo acá vengo y quiero barnizar,
voy a mover las piezas que están paraditas y las puedo ir acostando. Otra de las razones es que el huevo va a caer al molde y se va a pegar. Entonces es un problema en este tipo de panes. Entonces mejor, espero que eleven, que llenen el molde y también para darle un mejor brillo a nuestras unidades, ¿verdad? Así es. Entonces espero que la duda haya quedado clara, es por eso, podría hacerlo con mucho cuidado, solo por encimita, pero igual no le va a quedar igual, porque ya en el molde ya fermentadas, ya están grandes. Ahora, no las puedo lustrar cuando ya estén fermentadas antes de ir al horno, porque se van a bajar, ya tienen aire y esto hace que se bajen, ¿sí? Entonces, igualmente, ahí está. Así es. Bueno, buenísimo, Eric. Creo que con esto concluimos nuestras preguntas. Y bueno, para ir haciendo el cierre, ya va a salir acá. Vamos a traer una deliciosa y para ver cómo es que ustedes tienen que servirla, se podría decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eso, vean esto, ¿sí? Riquísimo, ¿verdad? Delicioso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que, por ejemplo, usted ya acá lo puede porcionar o en la familia, vienen ustedes y poder hacer esto, vean. Vamos a venir y ya agarro una pieza y voy a ir quitándole piecitas por piecita y es mucho más rico. Ya entonces vengo mi cafecito y puedo comérmela con una jaleita, una mermeladita. ¡Hala, qué rico! ¿Verdad? De hecho, el pan es dulce, ¿sí? Y solo así, con cafecito o con chocolate, miren, buenísimo. Está muy, muy, muy rico. Y bueno, la forma de corazón para todas las personas importantes en nuestras vidas, ¿verdad? Definitivamente, un detalle que usted puede dar, puede obsequiar, o simple y sencillamente, usted como panadero, como pastelero, lo puede poner a la venta y créame, va a ver que se le van a vender, ¿sí? Por ahí tengo muchas personas que dicen, mire, la rosca de Reyes, nunca había hecho rosca de Reyes y mire, fue un éxito. Mire que nunca había hecho la torta navideña y mire, fue un éxito. Gracias porque toman en cuenta nuestros consejos. Y bueno, esto es para que usted, allá en su panadería, pueda innovar, pueda agregarle un extra a sus clientes, ¿verdad? Y decirle, mire, hoy tengo esto, ¿verdad? ¿Para qué va a ir a comprar rosas? A veces quedamos mejor con un panito de estos para nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, un pastelito de cupcake gigante como el que vamos a tener el día sábado. Oscar. Sí, así es, Eric. Recordemos que el día sábado tenemos preparado un Facebook Live más en el cual se va a trabajar la formulación de el cupcake gigante y vamos a tener sorpresas, vamos a tener bastantes sorpresas. También recordemos, como le dijimos al inicio, ya tenemos nuestras presentaciones de 4 libras en las dos tiendas de CDCAP, tanto en Xela como aquí en Guatemala. La dirección de CDCAP Guatemala es 13 calle, ¿sí? Quinta avenida de la zona 9, 13-06 de la zona 9. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde. Recordemos que de 1 a 2 tenemos cerrado por hora de almuerzo y estamos atendiendo de lunes a viernes. Muy bien. En Xela, Eric, por favor, la dirección. En Xela, 12 avenida 1-82, exactamente para que se ubique usted, Cuesta Blanca, Estadio de los Chivos, de los Super Chivos, ¿verdad? El Xelajú Mario Camposeco, ahí en el estadio, atrasito del estadio, ahí en la avenida esta, en la 12 avenida, que es la calle de Piedra, ¿verdad? Entonces, ojo, los esperamos tanto en Quetzaltenango, como acá en zona 9, como en zona 12, de hecho, para los que ya tienen un consumo mayor, también allá los están atendiendo con mucho, mucho entusiasmo y con lo que nos caracteriza a todos los colaboradores de
Molinos Modernos, ¿verdad? Con amabilidad. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Mi nombre es Eric Mazariegos. Mi número de teléfono es 56-32-91-38. Ahí, saludos para todos. Y bueno, Abner, Oscar, fue un gusto estar compartiendo estos días con ustedes, de veras. Yo el día de hoy me retiro ya a mi ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Que extraño mucho el frío, pero igualmente muy contento de haber compartido estos días acá con los compañeros, con Ricardo Ruiz ahí, que es nuestro líder ahí. Y bueno, estamos ya concluyendo el tiempo y este live que el día de hoy, bueno, con mucho cariño estuvimos transmitiendo. Vamos a dejar que se despidan ahí los compañeros y vamos a terminar con el producto ya horneado. Así es, Eric, buenos días a todos, buenos días, Eric, excelente curso, bienvenido siempre, y recordándoles que en la descripción del video está el número de WhatsApp de SECAP Guatemala, por ahí nos pueden contactar si desean información sobre nuestras harinas, nuestros productos, o bien también información sobre nuestras capacitaciones. Así muy bien. Gracias, Eric, por el curso excelente el día de hoy. Muchísimas gracias, Sauner. Excelente, Eric. Entonces, creo que llegamos al final. Vamos a sacar el producto y así concluimos el curso del día de hoy. Recordemos, también les voy a dar mi número de teléfono, donde ustedes se pueden comunicar por medio de WhatsApp o por llamadas, donde yo les puedo ayudar a resolver dudas. Mi número de teléfono es 41-54-40-88. Repito. 41-54-40-88, y ahí estamos a las órdenes. Muy bien, entonces ya sonó la campana para que ustedes vean cómo quedó el producto final. Definitivamente muy, muy bonito. Vean estos corazones, el color que han tomado. El colorcito que tomaron, muy, muy lindos los corazones, de veras, excelente. Ya solo esperar que enfríen un poco y luego vamos a desmoldar de una vez, ¿verdad? Entonces este, vean, ahí se puede desmoldar. Algo muy importante es que cuando yo digo que enfríen un poco, estamos hablando de unos que bajen la temperatura, no de que salieron del horno. Estamos hablando de unos 3, 4 minutos y a desmoldar de una vez. De una vez no lo va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque acá adentro hay humedad. Si lo deja ahí, seguramente se va a mojar prácticamente lo que es el pan adentro. Entonces, sí, hasta puede colapsar, ¿verdad, Eric? Podría colapsar. ¿Por qué? Porque hay exceso de humedad y entonces se va a hundir. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es darle vuelta. Vean cómo sale. Pero ya con las medidas necesarias, ¿verdad? Entonces, ojo, desmoldamos y listo, ¿verdad? Entonces, para mí fue un gusto poder haber estado con ustedes compartiendo este live del día de hoy, Bollos de Corazón. Y bueno, cuídense, estamos a la orden y bueno, nos vemos el próximo sábado con Oscar Corado y lo que es Cupcake Gigantes. Que Dios me los bendiga y siempre, siempre recuerde, pida las mejores harinas y esas son las de Molinos Modernos. Así es, Eric, y bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que se conectaron, que compartieron, y nos miramos el día sábado, con un curso más. El horario va a ser igual a las 10 de la mañana, el día sábado, con nuestro curso de pastelería, nuestro especial de febrero de pastelería. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos miramos en la próxima. Hasta la próxima.